tardes a todos ustedes. Comencemos la misa en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Hermanos, estamos en el octavo domingo del tiempo ordinario. El Evangelio nos inspira a seguir al Señor como buenos discípulos. Y para celebrar dignamente sus sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Concédenos, Señor, que tu poder participador dirija el curso de los acontecimientos del mundo
y que tu iglesia se recocije al poder servirte con tranquilidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Pueden sentarse, por favor. Del libro del Eclesiástico. Al agitar el cernidor aparecerán las basuras. En la discusión aparecen los defectos del hombre. En el horno se prueba la vasija del alfarero. La prueba del hombre está en su razonamiento. El fruto muestra cómo ha sido el cultivo de un árbol. La palabra muestra la mentalidad del hombre. Nunca alabes a nadie antes de que hable, porque esa es la prueba del hombre. Palabra de Dios. Te alabamos. Es bueno darte gracias, Señor. Es bueno darte gracias, Señor. Es bueno dar gracias al Señor y tañer para su nombre, oh Altísimo. Proclamar por la mañana tu misericordia y de noche tu fidelidad. Es bueno darte gracias, Señor. El justo crecerá como palmera, se alzará como cedro del Líbano, plantado en la casa del Señor. Crecerá los atrios de nuestro Dios. Es bueno darte en la vejez, seguirá dando fruto y estará lo sano y frondoso para proclamar que el Señor es justo, que en mi roca no existe la maldad. Es bueno darte de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, cuando nuestro ser corruptible y mortal se revista de incorruptibilidad e inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra de la Escritura. La muerte ha sido aniquilada por la victoria.
¿Dónde está, muerte, tu victoria? ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado, y la fuerza del pecado es la ley. Gracias a Dios que nos ha dado la victoria por nuestro Señor Jesucristo. Así pues, hermanos míos, muy amados, estén firmes y permanezcan constantes, trabajando siempre con fervor en la obra de Cristo, puesto que ustedes saben que sus fatigas no quedarán sin recompensa por parte del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos. El Señor esté con todos ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús propuso a sus discípulos este ejemplo. ¿Puede acaso un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en un hoyo? El discípulo no es superior a su maestro. Pero cuando termine su aprendizaje, será como su maestro. ¿Por qué ves la paja en el ojo de tu hermano y no la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo te atreves a decirle a tu hermano, déjame quitarte la paja que llevas en el ojo, si no adviertes la viga que llevas en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga que llevas en tu ojo y entonces podrás ver para sacar la paja del ojo de tu hermano. No hay árbol bueno que produzca frutos malos, ni árbol malo que produzca frutos buenos. Cada árbol se conoce por sus frutos. No se recogen higos de las zarzas, ni se cortan uvas de los espinos. El hombre bueno dice cosas buenas, porque el bien está en su corazón, y el hombre malo dice cosas malas, porque el mal está en su corazón. Pues la boca habla de lo que está lleno el corazón. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momentito, por favor. Hermanos y hermanas, este domingo leemos la tercera y última sección del Sermón de la Llanura de Lucas. Tenemos cuatro parábolas, tres de las cuales leemos hoy. Se trata de cómo surge un buen discípulo. Un ciego no puede guiar a otro ciego, y un discípulo no puede ser un buen discípulo a menos que haya aprendido del maestro. Todo el que está completamente capacitado es como el maestro, que sabe cómo curar a los
ciegos. El Evangelio también dice: no intentas sacar la paja de los ojos de tu hermano hasta que hayas sacado la tabla de las tuyos. Finalmente, solo cuando hayas purificado podrás producir buenas obras. Todas estas enseñanzas nos recuerdan que debemos mirarnos a nosotros mismos más que a los demás. Una vez que hagamos eso y logremos buenos cambios y nos liberamos de los malos caminos, daremos muchos frutos. Si queremos dar muchos frutos, entonces debemos pasar más tiempo en la autorreflexión, en la autoexamen y mucha humildad. Todos tenemos la tendencia de mirar a todos antes de mirarnos a nosotros mismos. Vemos las faltas de los demás más que las nuestras. Para Jesús, la actitud anterior no es productiva. Cambiar, si es necesario, no sucederá. ¿Por qué? Porque el otro, que es objeto de la crítica, también nos está mirando, está haciendo lo mismo. En otras palabras, vemos los defectos de los demás, pero no vemos los nuestros. Rara vez uno cambia debido a los demás. En la mayoría de los casos, estamos ofendidos. Sí, y cuando admitimos nuestros defectos, el cambio llega muy gradualmente. Sin embargo, si escuchamos a Jesús y nos enfocamos más en nosotros mismos, el cambio será inmediato y generalizado. Jesús no quiso decir que no podemos criticarnos unos a otros. Ningún cuerpo lo ve todo. Todos tenemos nuestro lado ciego. Jesús estaba enfatizando el hecho de que la humildad es básica. Aprender a humillarnos nos abre a la preocupación de los demás. La combinación de autocrítica y corrección fraterna es una receta perfecta para llegar a ser una buena persona. Se acerca la temporada de Cuaresma, que tengamos la inspiración para dedicar un tiempo a la autoevaluación para ver en qué área necesitamos mejorar y cuáles son las cosas que debemos cambiar. La Iglesia nos da el clima propicio de oración para poder reconocer nuestras limitaciones y finalmente ser fuerte y motivado para cambiar para mejor. Por último, siempre debemos ser conscientes de que todas estas enseñanzas que aprendemos hoy están destinadas a hacernos buenos y santos discípulos de Cristo. Un discípulo bueno y santo debe tener un corazón puro para Dios y los demás. Por lo tanto, debemos recordar que cuando corregimos a nuestros hermanos y hermanas descarriados, estamos motivados por la razón adecuada. No criticamos porque estamos enojados o celosos. Especialmente en nuestra comunidad de fe, aquí en la Iglesia, debemos tratarnos unos a otros como hermanos y hermanas. Cuando hacemos algo por la Iglesia, lo hacemos juntos, no lo hacemos como si fuera un concurso. Cuando logramos nuestros objetivos, lo logramos porque lo hacemos todos juntos. Una vez más, tratemos de ver a Jesús en cada persona de nuestra comunidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
Todas de pie, por favor. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra y gracia del Espíritu Santo se encarnó de María, la Virgen, y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las Escrituras, subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. En oración, Dios nos ayuda a ver el tronco que debemos quitar de nuestros ojos. Te presentamos estas oraciones confiados en que Dios apoya el mundo, al mundo con gracia. Que la Iglesia acepte humildemente la crítica honesta, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Que las naciones del mundo, especialmente en Rusia y Ucrania, busquen la paz y proteger a ciudadanos y niños. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Porque la sociedad siga valorando la contribución de las personas mayores. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Que los enfermos y moribundos tengan asegurada la victoria que espera a los fieles. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Que todos los que han muerto sean bienvenidos en los brazos amorosos de Dios, especialmente Porfirio y Jesús Reséndiz, Trinidad Ibáñez Velázquez, María Teresa Membreno, Jesús Estrada y Donna Shaw, José Huesias y Neddy Roberto Agosto, que en paz descanse, por quien esta misa es ofrecida. Oremos al Señor. Te rogamos. Oremos por la salud de José Alejandro Renteria, María Teresa Cortés Rodríguez. Oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Oremos por el eterno descanso de José Hernández. Oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Déjanos agradecerte, Señor nuestro Dios, y a través de estas oraciones profesa tu firmeza, amor por nosotros, confiado en que escuchas y respondes todas nuestras necesidades, a través de Cristo nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse un momentito, por favor. Thank you.
Bendito sea el Señor. Oren, hermanos, para que ese sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Oremos. Señor Dios, que haces tuyas nuestras ofrendas, que tú mismo nos das para dedicarlas a tu nombre. Concédenos que también nos alcancen la recompensa eterna por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues por amor creaste al hombre y aunque condenado justamente, lo redimiste por tu misericordia por Cristo, Señor nuestro. Por él, los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz
y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Roberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. A la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz. Paz de Cristo a todos. Thank you.
10, por favor. Hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. El cuerpo de Cristo me guarde para la vida eterna. La sangre de Cristo me guarde para la vida eterna.
Oremos. Alimentados por estos dones de salvación, suplicamos, Señor, tu misericordia para que este sacramento que nos nutre en nuestra vida temporal nos haga partícipes de la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. La misa ha terminado, podemos irnos en paz. Buenas noches a todos ustedes.